Vale, hoy vamos a hacer una tarta de queso. Tenemos el tulipán, las galletas, el queso Burgos, la leche, el azúcar, la maicena, la levadura royal, la cuajada y tenemos frutos rojos. Bueno, en una sartén tenemos 250 de azúcar. Ahora vamos a echar medio litro de leche. Echamos medio litro de leche y removemos. Una vez que hemos removido un poquito, echamos el queso. Lo chafamos. 500 gramos de queso. Y así durante un ratito hasta que esté el queso deshecho. El queso se está deshaciendo y ahora vamos a echar en un bol 2 cucharadas de maicena. Echamos la cuajada. Y una cucharadita de levadura royal. Removemos. Ya lo tenemos todo revuelto. Lo echamos. Y removiendo, removiendo hasta que esté cuajado. Mientras tanto, hemos derretido el tulipán y ahora aquí vamos a echar las galletas deshechas. Todo para que hacer una buena cama para la tarta de queso. Ya ha espesado. Una vez que ha espesado, hay que hacer ponerlo en la cama que hemos hecho con tulipán y galletas. Una vez que está hecho, se echa la masa. Ahora colocamos los arándanos y las fresas. Ahora le echamos el caramelo y esperamos 2 horitas a que se enfríe para meter en la nevera. ¿Y después qué? ¡A comer! Y ahora le toca al catador oficial. Catador oficial. Este. Yo soy el catador. Jejeje. A ver. ¿Cómo usar esto? Bueno, chicos. ¡Qué rico, rico, rico! Jejeje.